10 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Del plano nacional volvemos al internacional para hablar de un posible acuerdo entre el grupo islamita Hamas y el ejército de Israel. Por lo menos así lo informaron, con esas intenciones desde el grupo islamita, que se mostró abierto a alcanzar un acuerdo para avanzar hacia un alto el fuego, pero insiste en la retirada de las tropas israelíes, claro, algo que Israel rechaza. Insistieron este martes en que están abiertos a alcanzar cualquier acuerdo que ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino en Gaza, en el marco de una nueva ronda de contactos que se lleva a cabo en Qatar para avanzar hacia un alto el fuego, como decíamos, con Israel, aunque insistieron, por supuesto, en la retirada de las tropas de Israel, una exigencia que, insisto, los israelíes rechazan. La delegación del movimiento ha confirmado a los mediadores que está abierto a cualquier acuerdo o idea que ponga fin al sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza, que instaure un alto el fuego definitivo, así como la retirada de la ocupación de toda la franja, levante el asedio y brinde socorro, apoyo y refugio a nuestro pueblo. Esto aseguró la organización en un comunicado. Entre sus exigencias también está el inicio de la reconstrucción del enclave que viene siendo asediado hace ya un año y que se alcance un acuerdo serio para los prisioneros palestinos en cárceles israelíes. El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed Al-Ansari, aseguró este martes que su país prosigue los contactos con Estados Unidos y Egipto para intentar avanzar en las negociaciones con el fin de llegar a una tregua en Gaza, unas conversaciones que se renovaron hace unos días en Doha.